Capítulo 7. En vista de cómo estáis, vamos a aprender a sumar. Series numéricas. Esto es una conocida leyenda de las matemáticas, que en el jardín de infancia el maestro le pidió a los niños que sumaran los primeros n números y dijo, va, n100. Lo que pasa es que uno de los críos era Gauss. Entonces Gauss hizo lo siguiente, con 4 o 5 años, ¿no? Dijo, ah, qué tontería. La suma que quiero es 1 más 2 más 3 más 4 más n menos 2 más n menos 1 más n. Y como se aburría, lo escribió en su pizarrita al revés. Y dijo, ¿qué pasa si ahora escribo n más n menos 1 más n menos 2 más 3 más 2 más 1 y lo sumo? Entonces, ¿qué obtengo? N más 1, esto también es Sn, ¿verdad? Así que aquí tengo 2Sn igual n más 1, 2 y n menos 1 es n más 1, 3 y n menos 2 es n más 1, hasta n más 1, todos son n más 1. Eso se llama pensar fuera de la caja, ¿no? Salirse de la caja y ver las cosas de otra manera. La idea es muy ingeniosa. Simplemente lo sumo al revés y siempre da lo mismo. Total, que esto es 2Sn es n por n más 1. Así que la suma de los n primeros números naturales es n por n más 1 dividido por 2. ¿Todo el mundo de acuerdo? Eso lo habéis visto, ¿no? ¿Alguien no lo había visto hasta este momento? Para que me haga una idea de... ¿Todo el mundo lo había visto? No. Vale, entonces paro 5 segundos para que lo reposéis. Bien, lo que quería observaros hoy es que no existe el límite de Sn cuando n tiende a infinito. ¿Quién está? ¿Por qué no existe ese límite? Porque la suma es divergente. Se ve, ¿no? Si la suma crece como n cuadrado y n cuadrado es 1000, esto se va a 1 millón. ¿Vale? No hay que hacerlo. Así que la suma diverge. Perfecto. Bueno, pues ahora voy con la suma geométrica. ¿Puedo borrar esta? Voy a tomar un número real r menor que 1. Estrictamente, ¿eh? Fijaos que no he puesto el igual. Entonces, veo que empieza a haber una especie de sentimiento por barrios. Nuestro barrio, esto somos nosotros aquí, ¿no? Nacionalismo, eso es una buena. A ver, vamos a sumar r elevado a 0 más r elevado a 1 más r elevado a 2 hasta r elevado a n. En vez de sumar los números naturales, lo que voy a hacer es poner los números en un exponente. Esto se dice que está en progresión aritmética, y eso está en progresión geométrica, porque voy multiplicando, no sumando, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo calcular esto? La idea es la siguiente, es observar qué pasaría si tuviera 1 más Sn más una potencia más r elevado a n más 1. Pues eso sería lo mismo, lo mismo, lo mismo, y al final más r elevado a n más 1. ¿Vale? Pero ahora la gracia es que la serie geométrica se reproduce a sí misma. Aquí puedes... bueno, r0 es 1, ¿verdad? r0 lo voy a escribir como 1. O sea, esto es igual. Aquí lo mismo. r0 es 1. Pero ahora puedo sacar un factor común r de todos estos. Entonces tengo r por 1, que es este primero, r cuadrado es r por r, así que pongo una r, y el último que he colocado, r elevado a n más 1, es r elevado a n. Y ahora sí que necesito borrar la serie aritmética, la suma aritmética. ¿Y qué veis aquí? ¿Quién está? Dime.
Es la anterior, es ese sub n, la suma enésima, ¿vale? O sea que tengo una ecuación que dice que ese sub n más r elevado a n más 1 es lo mismo que 1 más r por s sub n. Y ese sub n aquí es la incógnita, tengo que despejarla. Despejo ese sub n y queda s sub n por 1 que viene de aquí menos r que viene del otro lado es 1 menos r elevado a n más 1, de donde s sub n es 1 menos r elevado a n más 1 entre 1 menos r. Ese es el resultado. Esa es la geométrica. Podéis probar a dividir los dos polinomios. Y adivina qué reconstruís si dividís los dos polinomios. Si lo hacéis, vuelve a salir esto. ¿Vale? R0 más R1 más R2 más Rn. O sea que este cociente, claro, es evidente. Si lo habéis hecho alguna vez, es esta misma suma. ¿Vale? Por ejemplo, si solo fueran dos términos, esto sería la diferencia de cuadrados entre la diferencia. Y por tanto quedaría la suma, 1 más r. Bueno, pues la gracia que tiene esta serie, esta Sn, es que si tomo el límite de n a infinito y r es más pequeño que 1, sí que converge. Porque r elevado a n se va a 0. Esto va a parar a 1 menos 0, lo ignoro, entre 1 menos r. ¿Vale? La suma geométrica, cuando n tiende a infinito, converge a 1 entre 1 menos r. Ya os la podéis aprender. Eso de memoria. 1 entre 1 menos r no te va a costar tanto, ¿no? Bien, esto es aquello de la paradoja de Zenón de Lea, ¿os acordáis? Aquiles es el más rápido de los griegos. Entonces, si una tortuga sale con una cierta ventaja, la va a alcanzar, ¿no? Pero Zenón razona, cuidado, cuando la tortuga esté allí y Aquiles vaya a alcanzarla, tiene que recorrer la mitad del recorrido, y luego la otra mitad, y luego la mitad de la mitad, y tiene que dar infinitos pasos. Bueno, pues eso es esta suma, si ponéis r igual a un medio. Lo que Zenón no sabía, no tenía el concepto de límite, no podía escribir esto porque no tenía ni los guarismos ni la álgebra, no sabía que todo esto se podía hacer y que converge a 1 entre 1 menos r. Aunque la respuesta sí la sabía, Aquiles tiene que alcanzar a la tortuga de alguna manera. Lo que pasa es que los griegos no concebían que infinitas cosas se pudieran sumar para dar algo finito. Bueno, eso, si ponéis r un medio, es la paradoja de Zenón de Lea. Bueno, ya tenemos esto motivado, ya sabéis de qué hablamos, vamos a definir una serie, definición formal. Vamos a tener una sucesión a su n, de las que hemos hablado en el capítulo 3, creo que era. Y ahora vamos a definir otra sucesión, que voy a llamar S sub n. Es lo que va a generalizar esta idea de la suma geométrica. ¿Y qué va a ser S sub n? Pues va a ser la suma de los términos de la sucesión anterior. Hasta A n. ¿Vale? Donde esta n es la misma que esta n. No tengo por qué sumarlos todos. Solo voy a sumar hasta la n que indico aquí. Sumo los primeros n mayúscula términos de la sucesión. ¿Vale? Y por supuesto, esto lo vamos a escribir siempre en notación compacta, como la suma desde k igual a 0 hasta n de a sub k, para no escribir líneas y líneas de lo mismo. Bueno, pues entonces, decimos que la sucesión a sub n es sumable. Puedo sumar la sucesión a sub n. ¿Quién está? ¿Qué sería en esta pizarra a sub n? El término a sub n, ¿qué sería en este lado con la suma geométrica? No exactamente, no. Fíjate que S sub n es la suma de las AES. ¿Qué es cada una de las AES? R elevado a K, R elevado a N. Cada una de las, es decir, la sucesión sería 1, R,
R cuadrado, R cubo, R cuarta. Y estoy sumando la sucesión. Eso es lo que dice allí. ¿Vale? Entonces decimos que es sumable si Sn converge. Esto es, existe el límite cuando n tiende a infinito de S sub n, y a partir de ese momento lo podemos llamar simplemente S, la suma de la serie. La suma de la sucesión, no es la suma de la serie, es la suma de la sucesión y la vamos a llamar serie. Entonces, esto es, por supuesto, la suma desde k igual a cero. Y como he tomado el límite de n a infinito, pues aquí voy a poner infinito. Cuando escribimos eso, lo que estamos diciendo es acortando la notación límite cuando n tiende a infinito de la suma hasta n mayúscula. En notación breve ponemos aquí un infinito. ¿Vale? Y de a sub k. Lo que estamos sumando son las a sub k. Entonces, esta S se denomina serie infinita. Es una serie de cosas sumadas, ¿no? Pero la sucesión es la lista de números y la suma es la serie. O sea que una serie es la suma de una sucesión. Ya está, definido. Vamos a hacer cosas con esta definición. Imaginaos que tengo dos sucesiones A y B sumables. La A sub k y la B sub k separadamente se pueden sumar. ¿Qué es esto? Sería infinito. Ah, no. He dicho que AK y B sub k son sumables. Primero vamos a sacar el límite. Esto es el límite cuando n tiende a infinito de la suma de k igual a 0 hasta n de A sub k más B sub k. Vale, entonces ahora es el límite de una suma finita. El límite de la suma, ¿qué es? El límite de la suma es la suma de los límites. Eso puedo hacerlo porque tengo aquí una suma finita. Estos son, aquí sumo dos cosas, y si n es 12, ahora lo sumo 12 veces. En total hay como mucho 24 sumas. ¿Vale? O sea que eso es la... ¿Dónde estaba? Es el límite cuando n tiende a infinito de la suma de los a sub k más el límite cuando n tiende a infinito de la suma de los b sub k. Así que como las dos series son sumables, la serie es la suma de las series. La serie de la suma es la suma de las series, si las dos convergen. Si una de las series no converge, casca la hipótesis, he dicho que las dos son sumables. Y por supuesto podemos escribir esto en notación compacta, a sub k sumado hasta infinito y b sub k sumado hasta infinito. Adivina qué es lo que viene a continuación. Lo has hecho con vectores, lo has hecho con polinomios, lo has hecho con límites. Siempre pasa lo mismo. Después de una suma que viene, la multiplicación por un número. Siempre los vectores te enseñan a sumarlos y a multiplicarlos por un número. Los polinomios te enseñan a sumarlos y a multiplicarlos por un número, ¿no? Siempre es igual esto. Es la linealidad. Entonces, la suma hasta infinito de C por A sub K es el límite cuando n tiende a infinito de la suma hasta n de c por a sub k. Y ahora esto es una suma finita. Puedo distribuir la constante fuera de la suma, pero eso es un límite. Las constantes salen de los límites. Así que es lo mismo que c por el límite de la suma de las a sub k, que es lo mismo que c por la suma hasta infinito de las a sub k. ¿Se entiende? Así que las series son lineales. Tienen la misma propiedad que los vectores o que los polinomios. Puedo sumarlos y puedo multiplicarlas por una constante. ¿Vale? Las constantes entran y salen del límite.
Decimos lineales porque se suman como los vectores en una recta o se multiplican como los vectores en una recta, en una línea. Recordad que los vectores nos permitían calcular CV y nos permitían sumar U y V. Son las mismas propiedades. Bien, esto siempre os cuesta aprenderlo. A ver si lo aprendéis esta vez a la primera. Y luego cuando lo apliquemos no tenemos que volver sobre lo mismo. Lo escribo con todas las palabras. El que una serie converja o no, no depende de un número finito de términos. El que una serie converja o no, no depende de un número finito de términos. Hay que pensar qué le pasa al término genérico cuando me lo llevo a infinito. El que yo sume 1 más 7 más 8 no quiere decir nada sobre la convergencia de ninguna serie que los contenga. Es una de esas cosas que pasan en infinito. Por ejemplo, imaginaos que sumo la siguiente suma, 1/4 más 1/8 más 1 entre 16 más 1 entre 2 elevado a n, que es lo mismo que la suma, y sigo hasta infinito, es lo mismo que la suma desde n igual a 2 hasta infinito de 1/2 elevado a n. Y diréis, eso no es la serie geométrica, le has quitado dos términos al principio. Faltan el 1 y el 1/2. Da igual, esa serie converge. Porque la serie geométrica convergía y esta, en el término general, yéndome hacia infinito, es igual que la geométrica. Da lo mismo que aquí le haya quitado algo al principio. ¿Vale? Converge igual que la geométrica. Y si divergiera, como la aritmética que vimos al principio, esta también divergería. El que le quite o le ponga números al principio, cierto que cambia el valor, ¿eh? La serie toma otro valor. Lo que no depende de esos términos es que converja o no converja. ¿Vale? Por cierto, ¿quién se atreve a sumarla? Perfecto. ¿Y qué era lo que había antes? Que tenías que haber memorizado. Esa S es 1 entre 1 menos R. ¿Qué vale aquí R? R es la razón de la progresión geométrica. 1/2. Y como le he quitado los dos primeros términos, hay que restar 1 y hay que restar 1/2, ¿vale? Y con un poco de suerte, esto es 2 menos 3/2, que es 1/2. Esa serie converge y es 1/2. ¿Qué ocurre si en la serie geométrica ponemos R mayor o igual que 1? Te voy a dar un ejemplo. Pongo 1. 1 es mayor o igual que 1, ¿verdad? Así que 1 más 1 más 1 más 1 n veces... Y sigo. ¿Esa serie converge? No. ¿Por qué? Es la propiedad arquimediana que vimos en su día de los números reales. Siempre hay un número natural mayor que cualquier número real. Aquí lo que estoy haciendo es ir generando números naturales cada vez mayores. ¿Vale? O sea que esto diverge. ¿De acuerdo? Todo el mundo alcanza por cualquier valor, por grande que sea. ¿Qué pasa si ponemos 3? Pues 3 más 9... más 27, más 81, diverge aún más deprisa. Cuanto mayor sea R, más rápido diverge. Bueno, entonces, vamos a ver si conseguimos que lo memoricéis. La suma de n igual a 0 a infinito de R elevado a n es 1 entre 1 menos R, si y solamente si el módulo de R es el valor absoluto de R, perdón, estamos con reales, el valor absoluto de R es menor que 1. Venga, eso es lo que dais ya como vuestro número de DNI. ¿Cuál es vuestro número de DNI? 0547432. Eso es eso. Bueno, en la suma parcial lo podemos ver fácilmente, porque aquí lo he arguido para 1 y para 3, pero eso no es una demostración general. Pero como ya hemos visto antes, la suma parcial de la serie hasta n, teníamos que S sub n era 1 menos r elevado a n más 1 entre 1 menos r. Aquí vemos que si r es mayor que 1, este término se nos escapa. El término r elevado a n con n mayor que 1 diverge. 2 a la cuarta, 2 a la octava, 2 a la 16, esto diverge. O sea que la suma diverge. ¿Vale?
Y bueno, el caso 1 es más difícil, pero no lo necesitamos porque lo hemos visto aquí separadamente. Este argumento vale para cualquier R mayor que 1. ¿Todo el mundo de acuerdo? O sea, que la serie converge a 1 entre 1 más, menos R si y solo si el módulo de R es menor que 1. Estrictamente menor.